Muy buenas. Les habla el ingeniero Ronald Gabriel Soto desde la ciudad de Chichigalpa del país Nicaragua. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de aplicación del tema de transformación de esfuerzos de la materia de resistencia de materiales o mecánica de materiales, como también se conoce, de la carrera de ingeniería civil. Leemos lo que nos dice el encabezado para ver qué es lo que nos solicitan y así poder darle solución al problema. Leemos y dice: la viga I de ala ancha está sometida a la carga indicada en la figura. Determinen los esfuerzos principales en la viga en el punto A. El punto A nos está dando por acá, el cual se encuentra en la parte superior del alma, aunque no sea muy exacto. Use la fórmula del esfuerzo cortante para determinar este. Muestre el resultado sobre un elemento situado en este punto. Vemos entonces, ¿verdad?, que el punto que nos están dando es este punto A de acá, que está a 0.30 metros del empotre. Vemos las propiedades de la viga I que nos dan. Tiene un ancho de patín de 150 milímetros, o sea, 0.15 metros. Vemos que también tiene una altura de 0.15, un peralte total de 0.19 metros. Vemos también que tiene 20 milímetros de espesor el alma, y también 20 milímetros tiene el espesor de los patines, ¿verdad?, o la ala. Vemos acá que es una viga empotrada en un extremo, está en voladizo. Tiene una carga puntual de 30 kN y una carga triangular de 120 kN por metro. Primeramente, lo que vamos a hacer es encontrar el momento de inercia de la viga I. Para esta viga I podemos encontrar el momento de inercia, que es un doceavo de la base, que son 150 milímetros, o sea 0.15 metros, por la altura, que es 190 milímetros, sumando los 150 más 20 más 20, que estamos hablando de 0.19 metros. A esto le restamos el espacio, y como que tengamos un rectángulo por acá, ¿ya? Un rectángulo de 0.150 o 0.150 metros, que son 150 milímetros. Sería verlo desde este punto de vista para que miremos un poco más a detalle. Como que tengamos un cajón aquí. Bien. Vamos a darle para dibujar un poco mejor ahí. Sería de esta manera el cajón que se está calculando. Que aquí tendríamos 0.15 metros de ancho y 0.19 de alto. A esto le vamos a restar estos otros espacios que vemos acá vacío. ¿Bien? Ese espacio vacío que vemos por acá. Se puede hacer de esa manera y es una manera equivalente para calcular el momento de inercia. Sería un doceavo de 0.15 por la altura, que es 0.19, menos un doceavo de 0.13, que este 0.13 estamos hablando de los 150 milímetros menos los 20 de espesor de alma. Estaríamos hablando de 130 milímetros, o sea 0.13 metros, por una altura de 150 milímetros, o sea 0.15 metros. Calculamos esto, buscamos nuestra calculadora y tendríamos lo siguiente. Vamos a tener 0.15 multiplicado por 0.19, esto elevado al cubo, y dividimos entre 12, y a esto le vamos a restar 0.13 multiplicado por 0.15 al cubo, por 0.15 al cubo, y esto lo dividimos también entre 12, y nos va a dar igual a 4.9175 por 10 a la menos 5, que es lo mismo que digamos 49.175 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Bien. Tenemos eso ahí. Luego calculamos el módulo de sección de la viga I en el punto A.
para el punto A se supone que está en la parte superior del ala, ¿ya? Entonces el área que vamos a calcular es esta parte de acá, que vemos sombreada. Podemos saber, ¿verdad?, que para el eje neutro, para ubicar el eje neutro, está propiamente al centro de los puntos 19. Si yo divido punto 19 entre 2, ahí voy a tener lo que es el eje neutro, la ubicación. Sería punto 19 entre 2. Vamos a tener punto 0.95, lo que vemos acá, que eso sería y media. O sea, esa es la distancia que está el eje neutro desde la parte inferior de la viga hacia arriba, ¿ya? Entonces, para hallar y prima media es esta la que estamos buscando, el centroide de esta área hasta la distancia que hay desde el centroide de esta área hasta el eje neutro. ¿Eso cuánto es? Pues ya sabemos que aquí es 0.01 la distancia de aquí hacia acá, 0.01. entonces, ¿quién sería? En todo caso, nosotros tenemos acá 0.19 el peralte total, ¿verdad? 0.19, si a eso 0.19 yo le resto, a ver, si ese punto 19, como les había dicho, dividimos entre 2, vamos a tener punto 0.95, y de aquí para acá vamos a tener punto 0.95 también. Entonces, ¿quién sería esta distancia? Esta distancia de Y' medio sería nada más y nada menos que punto 0.95, que es la misma distancia que hay de aquí hacia acá, hacia el eje neutro, ya que es simétrica. Y a esto le restamos 0.01, menos que la mitad de 0.02, y esto nos da 0.085, sería esta de acá, esta distancia. Esto es lo que me interesa conocer para poder calcular el módulo de sección de esta viga, ¿ya? Por ahí lo tenemos entonces. Ahora, ese módulo de sección, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a Y' medio por el área prima, que es el área esta que estamos ocupando con respecto al punto A. Entonces vamos a tener Y' medio, ya sabemos que es 0.085, eso lo multiplicamos por el área prima, que el área prima sería la altura que tengo acá del área es 0.02, por la base, que es 0.15. Si nosotros calculamos esto, vamos a tener lo siguiente: 0.085 por 0.02 por 0.15, y esto nos va a dar 2.55 por 10 a la menos 4, que es lo mismo que digamos 0.255 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Luego, ya teniendo el módulo de sección y la inercia de la viga, podemos calcular las fuerzas también, ¿verdad? Utilizando para ello el método de las secciones, sabemos que lo vamos a calcular en el punto A. Conozco la fuerza puntual y conozco la fuerza de triangular, ¿verdad? Ahora, vamos a ver una cosa: si aquí yo tengo 120 en este punto, ¿cuánto voy a tener? Pues puedo hacer una regla de tres simple. Aquí solamente puedo decir 120 es ¿a quién? Es a todo esto, a todo lo largo, ¿no? A 120 es a 120, y me interesa conocer 120 es a 120, me interesa conocer ahora a una distancia de 0.90. entonces 0.90 va a ser x, ¿ya? Voy a encontrar este valor de x. Entonces, con esa regla de tres simple, ya puedo encontrar lo que es el valor de x. ¿Ese x cuánto va a ser? Pues desde luego va a ser 120 por 0.90 entre 1.20, y eso lo podemos calcular acá. Calcularíamos 120 por 0.9 entre 1.20, haciendo la relación esa de los triángulos, y eso nos va a dar 90. ¿Qué significa? Que aquí al llegar a los 0.90 o al estar retirado 0.30 metros del empotre, voy a tener una carga de 90, ¿ya? De 90 kilonewton por metro. Entonces, de ahí donde sale esos 90 que vemos ahí,
en el diagrama. Esto que tenemos por acá, ¿sí? 90. Ahora, sabemos que este cortante o estas fuerzas van para abajo. Necesito un cortante para arriba para poder contrarrestar esto y esté en equilibrio. Sabemos que este momento, tanto esta fuerza como la fuerza triangular, lo hacen en este sentido, ¿sí? De aquí hacia acá, así lo hacen. Entonces estaríamos diciendo de que lo hacen en sentido antihorario. Por lo tanto, necesito un momento en sentido horario que me contrarreste este momento y pueda estar la estructura en equilibrio. De ahí entonces puedo calcular lo que es el cortante y el momento en ese punto A. Entonces digo, sumatoria de la fuerza en Y igual a 0, tomando como positiva las que van hacia arriba. Tengo el cortante que va hacia arriba positivo, menos los 30 que van hacia abajo, menos la carga triangular, que sería 90, que es la altura, por 0.90, que es la base, dividido entre 2 porque es un triángulo. Esto igual a 0. De aquí el cortante va a ser, calculamos ahí el cortante, sería 30 más 90 por 0.90, voy siguiendo esta fórmula de acá, por 0.90 entre 2, y esto me va a dar un cortante de 70.5, como podemos ver acá. Ahí está, 70.5. luego, para el momento tendríamos lo siguiente: sumatoria de los momentos en A igual a 0, tomando como positivo los que van en sentido antihorario. Tengo entonces, esta me lo hace en sentido antihorario, por lo tanto, ya que me lo hace girar en este sentido de acá, ¿bien? Entonces tendría los 30 kN por la distancia con respecto al punto A, que es 0.90 metros, más los 90 kN por metro por los 0.90 metros dividido entre 2 porque es un triángulo, y eso por, aquí como estamos del lado del ángulo recto del triángulo, entonces un tercio. Si estuviera haciendo momento en este punto, sería 2 tercios de la distancia esta, pero como estoy haciendo momento con respecto a este punto, estoy del lado del ángulo recto del triángulo. Por lo tanto, sería por un tercio. Y un tercio de 90 es 0.90 entre 3, me va a dar 0.30. Ahí lo tenemos. Luego, menos el momento, porque este lo hace en sentido horario, menos el momento igual a 0. De aquí puedo despejar el momento. Simplemente hago esta operación y escribo 30 por 0.9. Y a esto le sumo 90 por 0.9 entre 2, y esto por 0.3, y tendría entonces un momento de 39.15, como lo vemos por acá, 39.15 kN por metro. ¿Bien? Tengo ese momento. Luego, el esfuerzo normal que se desarrolla en el punto A es contribuido solamente por el esfuerzo de flexión, ya que solamente hay cargas gravitacionales. Por lo tanto, decimos acá que ahora vamos a calcular. Para calcular el Y, ya sabemos que Y simplemente es la distancia que está, tendríamos por acá, en todo caso, el Y sería la distancia de los 15 entre 2. Esos 15 que vemos acá, y esto lo divido entre 2 para tener la distancia que está del punto A con respecto al eje neutro. El punto A está aquí, por debajo propiamente del patín. Entonces, esa distancia que hay es simplemente la mitad de 15, que sería la distancia, vamos a escribirla acá para que la vean, la distancia que hay de aquí hacia acá, esta distancia, esa distancia que ven ahí, ¿ya? Esta es Y. La distancia que está del punto A está aquí, en este punto. Entonces, para llegar del punto A al eje neutro, simplemente es 0.15 entre 2, porque esto está a la mitad y esto está a la mitad aquí. Entonces Y vale 0.075, que sería la mitad de 0.15. ahí lo tenemos. De aquí entonces el esfuerzo normal va a ser igual al momento por Y entre la inercia. El momento ya sabemos que es 39.15, pero como lo tenemos en kilonewton, lo multiplico por 1000 para pasarlo a newton por metro, y esto por Y, que es 0.075, y eso lo divido entre el momento
de inercia de la sección, que es 49.175, que ya lo habíamos calculado por acá. Esto que teníamos acá, por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. De aquí entonces, si yo hago esta operación en mi calculadora, voy a obtener lo siguiente. Vamos a decir 39.15 lo multiplico por 1000, que es lo mismo decir por 10 a la 3. Vamos a colocarle acá por 1000. Y esto por 0.075, que es el Y. 0.075. Y esto lo divido entre 49.175 por, aquí voy a poner 10 a la menos 6, que es lo mismo que divide entre 1 millón. Ahí tenemos. A ver, vamos a componer esto de acá. En su calculadora ustedes van a poner entre 40, esto lo vamos a poner entre paréntesis para que pueda, si no me va a multiplicar el, vamos a volver a hacer la operación para que se fijen. Sería 70 punto, a ver, estamos con este 39.15 por 1000 por 0.075, y aquí donde hay que ponerlo entre paréntesis, entre paréntesis, y colocamos 49.175 por 10 a la menos 6. Cierro el paréntesis, doy igual, y esto me quedaría 59.702.219, ya redondeando el 6 al 8. ¿Ya? Si esto lo divido entre 1 millón, para pasarlo a megapascal, voy a obtener 59.71 megapascal. Está a tensión. ¿Ya? ¿Por qué está a tensión? Pues desde luego podemos ver acá. Podemos ver que el momento va en sentido horario, ¿verdad? El momento resultante va en sentido horario. Podemos ver que las cargas, como ya está en voladizo, ¿verdad? Entonces esta parte va a estar en tensión, ¿ya? Y está en tensión también porque el punto A está por encima del eje neutro. Podemos ver acá. El punto A está aquí y esto está por encima del eje neutro. Por lo tanto, ese esfuerzo va a ser de tensión, ¿ya? Luego, el esfuerzo cortante es contribuido por la fuerza cortante transversal. Por lo tanto, vamos a decir acá que el esfuerzo cortante va a ser igual al cortante que ya lo había calculado, que me daba 70.5, esto que tengo acá, 70.5 kilonewton, lo multiplico por 1000 para llevarlo a newton, luego eso por el módulo de sección que ya lo habíamos calculado, era esto que notaba acá, 0.255 por 10 a la menos 3, ahí lo tenemos, entre la inercia por T, que es el espesor del área que estamos trabajando. En este caso el espesor del área es 0.02, como vemos acá. ¿Bien? Entonces eso por 0.02, así como lo tenemos acá. De aquí entonces podemos meter esto a la calculadora y sacar el resultado. Voy a tener entonces 70.5 por 1000, que es lo mismo decir por 10 a la 3, por 0.255 por 10 a la menos 3, que también solo se pudo haber hecho esta parte, 70.5 por 0.255, ya que este 10 a la 3 con este 10 a la menos 3 da 1, ¿ya? Pero vamos a hacerlo así, de esta manera, para poner todos los miembros de la operación. Eso dividido entre el momento de inercia, que es 49.175 por 10 a la menos 6
por 10 a la menos 6 y esto por 0.02. Cierro el paréntesis y doy igual. Y esto me da 18.279.105. Si esto lo divido entre 1.000.000 para pasarlo a megapascal, ya que el resultado me dio en pascal, voy a obtener entonces 18. Leí dos veces igual. Vamos a multiplicarlo por 1.000.000. Me da 18.28, ya redondeando. 18.28 megapascal. Por ahí lo tenemos. Ahora podemos representar el estado de esfuerzo. Nos fijamos que este dio positivo y que este también dio positivo, el cortante. Por lo tanto, el cortante va a ir arriba y el esfuerzo normal en X va a ir también en tensión, 59.71, como vemos acá, ¿no? Ahí tenemos esfuerzo normal en X, 59.71. El esfuerzo en Y, no hay ninguna fuerza, por lo tanto aquí es 0, y el cortante, que es 18.28, positivo también, ¿no? Podemos ver ahí. Continuamos. Luego, los esfuerzos principales en el plano van a estar dados con la fórmula de, en este caso decimos, el esfuerzo normal 1 y 2 van a ser sigma X, que es el esfuerzo normal en X, más el esfuerzo normal en Y dividido entre 2, más menos, para calcular el esfuerzo principal del plano 1, vamos a sumar, y para calcular el esfuerzo 2 principal en el plano, vamos a restar. Entonces decimos lo siguiente: sigma de X, ya sabemos que es 59.71, este valor que vemos por acá, más sigma Y, que ya sabemos que es 0, dividido entre 2, más menos la raíz cuadrada de sigma X, que es 59.71, menos sigma Y, que es 0, dividido entre 2, esto al cuadrado, más el cortante, que es 18.28 al cuadrado. Si nosotros hacemos esa operación, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a hacer esta operación por aparte y esta otra operación del radical por aparte. Entonces vamos a tener lo siguiente. Decimos vamos a tener sería 59.71 dividimos entre 2 y esto nos da 29.855, que es lo que vemos por acá, 29.855. luego vamos con la parte de la raíz. En la raíz decimos raíz cuadrada, abrimos tres veces paréntesis y decimos 59.71 entre 2, esto al cuadrado, más 18.28 al cuadrado. Cierro paréntesis. Aquí voy a colocar nada más dos paréntesis. Aquí no son tres, aquí son dos. Damos igual y nos queda 35. Lo que vemos por acá, tenemos 35. De aquí entonces, el esfuerzo principal 1 en el plano va a ser igual. Vamos a, ya sabemos que en el 1 sumamos, vamos a tener entonces 29.855 más 35, y esto nos da 64.85, como vemos acá, megapascal. Luego, para el esfuerzo 2, en el esfuerzo principal 2 en el plano, vamos a restarle los 35. Entonces aquí, en lugar de ser más, vamos a colocar menos. Damos igual y tenemos que es 5.15, ya redondeando del 5 al 4. Ya tenemos los esfuerzos principales en el plano. Luego, la orientación del plano principal, vamos a tener que la tangente de 2 veces teta P va a ser igual al cortante sobre el esfuerzo normal en X menos el esfuerzo normal en Y sobre 2. El cortante ya sabemos que es 18.28. dividido entre el esfuerzo normal en X, ya sabemos que es 59.71,
El esfuerzo normal en Y es 0 y esto lo dividimos entre 2. Calculando eso vamos a tener 18.28 dividido entre, vamos a abrir un paréntesis y ponemos 59.71 entre 2. Cerramos el paréntesis y damos igual. Y nos da 0.6123, ya el 9 redondeando al 2. A esto le voy a sacar tangente inversa. Digo entonces segunda función y coloco acá tangente. ¿De quién? De 0.6123. Entonces coloco acá 0.6123. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Nos va a dar 31.479. Pero eso es dos veces teta p. Para poder calcular teta p, el valor que me dio acá lo divido entre 2. Y me da entonces 15.74, ya el 9 redondeando al 3. ¿Ya? Para hallar el otro ángulo de acá, a este valor le resto los 90. Y voy a tener entonces 74.26 negativo. Ahí tenemos la orientación ya del plano principal. Ahora, necesito saber si este es teta P1 y este es teta P2 o viceversa. Para ello entonces, calculo con el esfuerzo principal en el plano, dice que es sigma de x, la fórmula, más sigma y entre 2, más sigma de x menos sigma y entre 2 por el coseno de 2 veces teta, más el cortante por el seno de 2 veces teta. Ahora, pero aquí en este seno y coseno, en esta parte de acá tenemos que meter 2 veces teta. Teta me dice que es 15.74. Eso es 15.74, 15.74. Lo multiplico por 2 para saber que voy a poner en el coseno y en el seno. Sería 31.48, ya que dice que esto es 2 veces teta. Entonces, el esfuerzo normal en X ya sé que es 59.71. El esfuerzo normal en Y ya sé que es 0. Eso dividido entre 2. Luego tengo más, según la fórmula, el esfuerzo normal en X, 59.71. El esfuerzo normal en Y es 0, dividido entre 2 por el coseno de 31.48, más el esfuerzo cortante, que es 18.28, multiplicado por el seno de 2 veces teta, que en este caso es 31.48. De ahí entonces voy a tener, vamos a calcular eso que vemos ahí. Voy a tener entonces 59.71. Vamos a colocarle el punto. 59.71 entre 2 más 59.71 nuevamente. Esto dividido entre 2 por el coseno de 31.48. Luego tengo más 18.28 por el seno de 31.48. Y esto me da igual a 64.85, ¿verdad? Ahora, este 64.85 lo comparo con los esfuerzos principales en el plano que me habían dado. Ahí está. Me da el esfuerzo normal, el esfuerzo principal 1. ¿Ya? Entonces significa que ese ángulo que elegí para prueba, este ángulo es teta 1. De ahí teta P1 es 15.74 y teta P2 es menos 74.26. Aquí podemos ver el diagrama. 5.15 es a compresión, ya que es negativo el esfuerzo que me dio por acá. Este que vemos acá, el sigma 1, menos 5.15. Y el otro que me dio, el sigma 2, menos 5.15, que es en Y. Y el sigma 1 es 64.85, que es positivo, por lo tanto es atención. Este que vemos acá, rotado un ángulo de 15.74. Como es positivo, entonces es antihorario la rotación. Y ahí tenemos ya resuelto el ejercicio. Espero que esto les sirva de aprendizaje, puedan dominar un poco más el tema, y deseándole éxito en sus funciones. Hasta la próxima, muchas gracias.